Egunon guztioi, eh, nirekin agerraldi honetan daude batzorde orokorretako bi bosera maileak, eh, bizkaikoa eta gipuzkoakoa, arabako bosera ezin da etorri, ban eh, osoko bilkura daukatelako. Orban, gaurre aurkeztu dugun ekimenaren berri emateko dei egin zaituztegu. Dakizuen bezala Euskadin, gobernoa eta foro aldundien iruzur fiskalaren aurkako plana sinatu berri dute. Eta posteko ekimena da hau benetan, sozialistok luze ibili garelako onelako plan bat eskatzen iruzur fiskala solidaritate kolektiboaren aurkadoan erasori kandiena delako. Urtero Euskadin 2000 milioi euro galtzea suposatzen duelako, eskuntzan inbertitzen dugunaren bezain beste. Eta ikrisi egoera honetan ezin dugun hartu. Horregaitik, sozialistok behin eta berriro egon gara eskatzen onelako neurriak martxan ipintzea eta azkenean lortu izan dugu. Eta orain, iruzur fiskalaren aurkako komisioaren partaideak legebiltzarrera joatea eskatzen dugu ekimen honekin, plan honen edukiei, kriterioi eta helburuei buruz berri emateko. Azken urtean Euskadin zerga politika koordinatzeko eta iruzur fiskalaren aurkako politiketan inoiz baina aurrera pauso gehiago eman ditugu eta guzti hau sozialistei esker izan da, gure bultzada eta ekimenari esker. Baina pauso gehiago eman behar dugu eta denok eman behar dugu instituzio, alderdi eta iritar guztiak. Como les decía, eh, comparecemos hoy aquí, eh, me acompañan además los portavoces de Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya. No podemos contar con la portavoz de Juntas de Álava porque hoy tenían pleno de control y tenía que estar allí, pero les hemos eh, solicitado que vengan para anunciarles una serie de medidas que vamos a presentar, una iniciativa que ya hemos presentado en el Parlamento Vasco solicitando la comparecencia en el Parlamento de los miembros de la Comisión de Lucha contra el Fraude para que informen del contenido, criterios y objetivos del Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude que corresponde a este ejercicio fiscal. Como saben, la creación de esta comisión fue una exigencia de nuestro partido que incluimos en el acuerdo sobre la reforma tributaria y la lucha contra el fraude que firmamos con el PNV el pasado mes de septiembre, porque los socialistas, como saben ustedes, sabemos ejercer la oposición de manera responsable y para que sirva a los ciudadanos, y hacemos siempre propuestas que sirven para mejorar la situación económica. Y esta exigencia fue, además, reiterada eh, por el Pleno del Parlamento en la resolución número 6 aprobada en el debate monográfico que celebramos el pasado 26 de septiembre. La comisión está formada por cuatro miembros, uno del Gobierno vasco y tres de las Haciendas Forales, y funciona dentro del seno de la, del órgano de coordinación tributaria que ya conocen ustedes. Se constituyó el pasado mes de octubre, el día 14, y conocemos que después de celebrar varias reuniones de trabajo, esta misma semana se ha aprobado el plan de lucha contra el fraude fiscal para este año. Es decir, este va a ser el primer ejercicio en el que Euskadi cuente con un plan integrado mediante el cual las diputaciones coordinen y pongan en común sus actuaciones de obtención de información tributaria, prevención y control e investigación y regularización fiscal, con el fin de atajar de forma coordinada esta lacra que es el fraude fiscal. Y un plan en cuya elaboración participe además el gobierno vasco, que para algo recibe el 70% de esos ingresos. Quiero destacar que la reivindicación de tener una planificación contra la defraudación tributaria que contemple en el País Vasco como un todo, es decir, lo que siempre solemos decir que somos tres territorios pero un solo país, no es solo una fijación del Partido Socialista, sino que también es una exigencia legal. Y me gustaría recordarles que tenemos una ley de armonización desde el año 89, en la cual en su artículo 13 se habla, se contempla... Los planes conjuntos de, inspe de inspección, que lo cierto es que nunca han existido hasta este momento, gracias a la insistencia del Partido Socialista. Y ese artículo 13 viene a decir lo siguiente. Las diputaciones forales ejecutarán planes de inspección conjunta sobre sectores colectivos y empresas, especialmente sobre aquellos que operen en más de un territorio histórico. Por eso también es muy importante la coordinación y la comunicación entre las bases de datos de todas las diputaciones forales. La elaboración de los planes de inspección, continúa diciendo el artículo, así como su seguimiento, se efectuará en el seno del órgano de coordinación tributaria, que es del que cuelga esta comisión que ha empezado a funcionar ahora. Por lo tanto, es otro motivo más de satisfacción, gracias al empeño del Partido Socialista de Euskadi. A partir de ahora vamos a tener cada año planes conjuntos para luchar mejor contra los defraudadores en Euskadi y hemos conseguido además que las diputaciones y el Gobierno cumplan una norma que, como les decía, ha estado en el limbo desde el año 1989. Tanto en este aspecto crucial como en la formalización del intercambio de información tributaria y en la conexión de sus bases de datos, que, como saben, las Diputaciones acordaron hace más de un mes y llevaron a un convenio. Los socialistas vascos estamos muy satisfechos de que la política tributaria comience a concebirse en Euskadi como una política de país y no como islas fiscales, que es como venía funcionando hasta ahora. Pero queremos que se siga profundizando en este camino, que es el de la racionalidad y la eficacia en el combate contra el fraude y la ilusión en los impuestos que paga la gente y de los que dependen los servicios públicos esenciales que se prestan a la ciudadanía. Esperamos que en la comparecencia parlamentaria que hemos solicitado los miembros de la Comisión, informen al Parlamento de qué objetivos cuantitativos se planean eh, alcanzar en el año 2014, partiendo de los resultados logrados por las Haciendas Forales en el último ejercicio que conocemos. De esta forma, podremos hacer un balance dentro de un año, una evaluación de los resultados obtenidos y adoptar medidas correctoras para mejorar esos objetivos, tal y como recoge el acuerdo en materia fiscal. Asimismo, también eh, queremos comunicarles que los grupos junteros eh, del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya y en Álava van a presentar una proposición no de norma instando a las dos diputaciones a que doten de más recursos humanos para la lucha contra el fraude. Esto también está recogido en el acuerdo que firmamos con el Partido Nacionalista Vasco, donde se habla de mejores medios materiales y humanos en la lucha contra el fraude fiscal. El Partido Socialista en Guipúzcoa, eh, desde el inicio de la legislatura, eh, planteó esta necesidad. Eh, insistentemente instaba a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que pusiera más recursos humanos, más inspectores eh, al servicio de la lucha contra el fraude. Bueno, Finalmente lo han conseguido. En los presupuestos de este año 2014 está contemplada la creación de cinco plazas, la oferta pública de empleo está ya lanzada y el grupo juntero de Guipúzcoa va a presentar una iniciativa en el sentido de que este, estos recursos eh, materiales y humanos sean sostenidos en el tiempo, es decir, que en ningún momento se produzca una bajada de medios materiales y humanos en la lucha contra el fraude. Y, asimismo, también que se colabore con la inspección de trabajo para intentar eh, bueno, averiguar si existe fraude en algunos contratos laborales. Por lo tanto, eh, con este conjunto de iniciativas, con el plan que hemos conseguido los socialistas gracias a nuestra insistencia y la creación de esta comisión, vamos a seguir dando pasos en esa lucha contra el fraude para poner al descubierto, porque los datos que tenemos es que entre el 18 y el 25% del Producto Interior Bruto en Euskadi eh, se defrauda y estamos hablando de unos 2.500 millones de euros, casi es el presupuesto del Departamento de Educación, que es un servicio esencial, como saben ustedes. Bueno, vamos a seguir dando pasos para que esta lucha eh, sea permanente y cada vez consigamos eh, evitar rincones oscuros. Por mi parte, eh, nada más. Eh, agradeceros la, la atención y quedamos a su disposición por si tienen alguna pregunta o aclaración que hacer. Bueno, pues son eh, aspectos que, lógicamente, hay que ir mejorando. ¿no? Eh, nosotros eh, se nos conoce que cuando hemos eh, ejercido el, las responsabilidades de gobierno lo hemos hecho con transparencia absoluta y, desde luego, con una relación con los medios de comunicación eh, franca y honesta, porque creemos, además, que son ustedes un medio necesario para comunicar a los ciudadanos. Sí, hombre, estamos muy preocupados con las cifras del desempleo. Es un mes más eh, de caída eh, del, del empleo en, en Euskadi. Y nosotros lo que lo que le pedimos al Gobierno Vasco es que actúe con diligencia, porque es verdad que la capacidad de intervención de los gobiernos es limitada, pero tienen capacidad de intervención. Nosotros eh, por nuestra preocupación, porque en el año 2013 vimos que desde el Gobierno vasco no se ponían todas las medidas que se podían poner en marcha para luchar contra el desempleo, es por lo que aprobamos los presupuestos, apoyamos un pacto fiscal como el que estamos eh, hablando hoy aquí y también otra serie de acuerdos en torno al empleo y a la incentivación económica. Y nosotros lo que le pedimos al Gobierno es que, en lo que llevamos de año, estamos en abril y todavía no hemos visto que haya implementado medidas eh, del acuerdo. Por lo tanto, le pedimos al gobierno vasco que sea mucho más diligente porque las personas para las que gobierna no se gobierna diciendo para las personas solo a través de cuñas publicitarias, sino haciendo, haciendo cosas, implementando medidas, poniendo... Bueno, planes de empleo locales, por ejemplo, nosotros uno de los asuntos que pactamos con el Partido Nacionalista Vasco y que está en el plan de empleo del Gobierno Vasco y que todavía no ha visto la luz práctica para los ayuntamientos es el empleo directo a parados de larga duración a través de los ayuntamientos. Todavía estamos esperando. Nada más. Pues la valoración que desde el Partido Socialista de Guipúzcoa y también del grupo Juntero, que como sabéis la Diputación forma parte de Donostia 2016, nos parece que desde el Ayuntamiento de San Sebastián, desde por parte de la Alcaldesa Aguirre y su eh, corporación y también desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, se ha hecho una gestión nefasta, poco diligente. Nada ambiciosa, que ha acabado por poner en cuestión tanto los fundamentos culturales como políticos, como económicos, e incluso las posibilidades de futuro que para Guipúzcoa, porque para toda Guipúzcoa tenía la capitalidad, estamos hablando de una dejación durante tres años ¿eh? para una capitalidad que está al llegar, una dejación de actividad. Se ha nombrado una directora. En, dentro de una, un tumulto de rumores y irregularidades para dimitir seis meses sin seguir haciendo nada. Por lo tanto lo he resumido en la primera en la primera frase. O sea, pararon Guipúzcoa cuando el Bildu llegó al poder en, y lo hicieron también con esta oportunidad. Pero mm, vuelvo a decir. Que si se ha parado Guipúzcoa es porque el Partido Nacionalista Vasco también ha querido, ¿eh? que también está dentro, eh, a través del Gobierno Vasco, del de Donostia 2016 y que ha sido, desde que está, colaborador, colaborador necesario en esta gestión nefasta. Algo tendrá que decir también la consejera, digo yo, sobre la, el no trabajo de la directora y su dimisión inminente. Y de que Guipúzcoa Euskadi no estén preparadas para afrontar un tema que es fundamental. Nos jugamos nuestro prestigio internacional y el de nuestro país. Por lo tanto, las explicaciones tendrán que ser urgentes, necesarias y en las tres instituciones. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias.